La tuna de la UPTC surge en el año de 1978 en un primer ejercicio. Luego, hacia 1990, retoma este trabajo el profesor Antonio Nocua. Y ahora, hace ya aproximadamente un año, la tuna universitaria de la UPTC de Tunja vuelve a formarse gracias al apoyo de Bienestar Universitario, con la participación de funcionarios, docentes, estudiantes de los diferentes programas de nuestra universidad. Esta nueva etapa de la tuna universitaria busca integrar los diferentes estamentos de la universidad alrededor de la música, que tiene que ver mucho con el trabajo que se hace a nivel de todas las universidades en cuanto a la parte de formación y de recreación. Desde Bienestar, estos talleres buscan que toda la comunidad universitaria participe y se integre, en este caso alrededor de las tunas, un movimiento que surge en España, y esperamos que podamos llevar este trabajo musical a los diferentes escenarios, no solo del departamento, sino también de Colombia. Somos 100% originales porque a lo largo de la trayectoria que tiene la tuna de la sede central Tunja, nos hemos constituido como una familia y dejamos en cada presentación el orgullo upetecista. Nos sentimos orgullosos con la renovación de nuestra tuna representando a nuestra universidad. Porque queremos que la cultura de la tuna se mantenga y que la gente la conozca en nuestra universidad y en el departamento. Bueno, en este momento nos encontramos preparando un repertorio mucho más amplio y mucho más variado para participar en diferentes eventos. El año pasado tuvimos la posibilidad de hacer presencia en el Festival Internacional de Tunas en Duitama, y el presente año esperamos poder estar en festivales y concursos a nivel nacional que tienen que ver con todo este movimiento de las tunas en nuestro país. Somos 100% original, ya que es un gran ejemplo para la nueva juventud, porque esta tuna está integrada por docentes, estudiantes y funcionarios. La tuna universitaria nos permite abrir muchos campos, no solo personales, sino que además de ello abarcamos demasiada música diferente y tenemos muchos ritmos y bailes con los cuales ustedes se divertirán. Por esto y mucho más, somos 100% originales. Una nueva edición.
edición de Es Libris desde la Biblioteca Jorge Palacios Preciado de nuestra UPTC, en un mes en el que celebramos el Día de los Profesores. Por eso, Es Libris se va a centrar en la producción de investigación alrededor del tema de la educación. Por este libro, Formas y Expresiones Metodológicas del Último Foucault, que hace parte de la colección de investigación. Por eso nos encontramos con su autor, el profesor Óscar Pulido Cortés, que al lado de Óscar Espinel, desde la Universidad Uniminuto, trabaja esta propuesta. Profesor Óscar, bienvenido a Ex Libris y contémosle a las personas que se quieren acercar a este libro, ¿por qué ustedes decidieron optar por este filósofo francés, Michel Foucault, relacionándolo en este campo de la educación? Gracias por la invitación. Pues la opción que hicimos por este filósofo francés para pensar los problemas educativos tiene que ver porque sus herramientas teóricas y metodológicas nos permiten pensar el presente de la educación, de la escuela y de los maestros de hoy. Profesor Óscar, es un libro que hace parte de la colección de investigación. Recorramos algunos de los capítulos que dan cuenta de esa apuesta investigativa. Sí, efectivamente hace parte de la colección de investigación y es fruto de uno de los proyectos financiados por la Dirección de Investigaciones y la Vicerrectoría. Fundamentalmente el libro tiene tres partes. Una parte que se concentra en las apuestas teórico-metodológicas del último Foucault, donde encontramos artículos que nos llevan a comprender el uso y las formas metodológicas que utiliza Foucault y que son aplicadas al campo de la educación. Tenemos un capítulo del profesor Silvio Galo de la Universidad de Campinas, otro artículo de la profesora Diana Milena Peñuela y un artículo del profesor Óscar Espinel. Digamos que conmigo hacemos la fundamentación teórica del trabajo para mirar cómo desde ahí, tanto en el proyecto como en el libro, se desarrollan las categorías principales que nos llevan efectivamente al último Foucault, que es conocido como el Foucault del sujeto, de la experiencia, del gobierno por la verdad, de la actividad propia en el sujeto, que nos permite ahí pensar los problemas educativos. Hablemos de ese aspecto en el mes de los profesores. Hay un apartado del libro Experiencias y Prácticas Educativas. ¿Cómo los docentes pueden acercarse a este filósofo y a pensar los problemas de la educación desde este filósofo? Sí, efectivamente ahí nosotros hacemos una apuesta en los resultados de cómo dentro del grupo de investigación Filosofía, Sociedad y Educación, GIPSE, hemos apropiado las categorías metodológicas para pensar problemáticas como la lectura, la escritura, las experiencias concretas de aula, las maneras como el maestro contemporáneo se constituye. Y en este sentido quiero hacer énfasis en cómo Foucault ha sido una herramienta muy importante en sus perspectivas teóricas para pensar el sitio del maestro en Colombia, especialmente los trabajos del grupo de la historia de la práctica pedagógica en Colombia y trabajos que hemos hecho aquí también desde la UPTC, donde el maestro, el profesor son artífices y protagonistas de estos trabajos investigativos basados en estas herramientas teóricas. El cambio climático global es una realidad. Y hay muchos eventos concatenantes con el cambio climático que tienen incidencia en la calidad de los ecosistemas. Una de ellas son las bioinvasiones. Las bioinvasiones son especies que de un área geográfica se desplazan a otra área geográfica, en ocasiones procesos promovidos por la misma actividad humana. El efecto que tienen estas bioinvasiones o ese traslado de unas especies a otros lugares, la incidencia que tiene sobre los ecosistemas es una cosa desconocida y de gran relevancia en el futuro de los ambientes a nivel global. Una particularidad o un ejemplo tipo de lo que puede estar pasando son los hipopótamos que trajo Pablo Escobar a nuestro país. En la década de los 80s, él trajo para estructurar su zoológico ejemplares de muchas especies de otras latitudes hacia el territorio colombiano. Dentro de ellas, trajo a los hipopótamos que son de origen africano. Estos organismos de hipopótamos fueron inicialmente 4 individuos, se han logrado establecer exitosamente en nuestro país. Después de que se acabó el legado de Pablo Escobar en esa región, los hipopótamos quedaron a la deriva y se han venido naturalizando o adaptando a las condiciones de estos ambientes tropicales que eran foráneos para ellos originalmente. Las implicaciones que ha tenido esto son desconocidas y entonces dentro de esa inquietud de cuál ha sido el impacto que han tenido ellos dentro de los ambientes tropicales, surgió la idea de hacer un proyecto de investigación.
Dada la historia de estos ejemplares, dado su origen, dada la magnitud, el tamaño, la corpulencia que tienen ellos, el impacto potencial que puede generar, se despertó la curiosidad en varios investigadores, especialmente unos investigadores colombianos de aquí de la universidad, de la UPTC, del grupo Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos, y de unos investigadores norteamericanos de la Universidad de California, San Diego, que trabajan estos temas de invasiones y efectos de cambio climático. El tema de la historia de Pablo Escobar y cómo llegaron a nuestro país despertó también el interés de fundaciones de financiamiento como la National Geographic Society, y entonces ella le gustó la idea e invirtió unos recursos para poder desarrollar este proyecto. Este proyecto se desarrolló entre el año 2017 y 2018. En este momento estamos terminando la fase de análisis. Implicó ir al campo, a los sistemas donde ellos están, tomar muestras biológicas, muestras de agua, muestras físico-químicas, para evaluar y comparar con aquellos sistemas donde no se encontraba presente el hipopótamo, y de esta manera empezar a obtener información sobre cuáles han sido los efectos que ellos tienen. Ellos son unos herbívoros de gran porte, mueven mucha materia orgánica, se alimentan en los pastizales cerca a los lagos y ríos, y luego en la noche retornan otra vez a los cuerpos de agua. Y entonces, cuando hacen sus descargas de materia orgánica en las heces o en las fecas, toda esa carga orgánica entra a estos sistemas acuáticos. Fuera de eso, son organismos que se mueven mucho entre los cuerpos de agua, son nadadores, son buceadores, hacen inmersiones de 2 o 3 minutos. Estas inmersiones que van hasta el fondo remueven sedimento de los cuerpos de agua, generan gasto de oxígeno, etc. Entonces, todas estas implicaciones no sabemos qué efectos van a tener sobre la diversidad de las comunidades acuáticas, sobre el metabolismo de los ecosistemas, etc. Muy poco se sabe sobre el efecto de las bioinvasiones, y como este es un ejemplar tan significativo por su porte, por su historia, entonces lo tomamos como un ejemplar de referencia para evaluar a futuro cuáles pueden ser los efectos de todas estas especies que se están movilizando y que pueden tener efectos como bioinvasiones o implicaciones como especies invasoras. Esa es como la idea que nosotros tenemos a futuro, usar esa información de referente y empezar un monitoreo de esta población, porque inició con 4 ejemplares y ahora son casi 60 ejemplares. Entonces se volvió un tema muy interesante, es un tema que llama la atención no solamente de las autoridades locales y nacionales, sino también es un tema de interés internacional. Bueno, y con esta investigación podemos darnos cuenta que para poder trabajar con estas grandes entidades como son la National Geographic, no es necesario tener una trayectoria de investigación muy grande, basta con la curiosidad, tener buenas alianzas. Este proyecto nos ha permitido trabajar mancomunadamente con estudiantes de postdoctorado, así como integrar estudiantes de pregrado acá en nuestra universidad, jóvenes investigadores, estudiantes de maestría. Entonces, solo basta con curiosidad para poder desarrollar este tipo de proyectos. La UPTC cuenta con personajes que son alma y centro de la institución. Estamos hablando de los docentes, y para ello compartimos a partir de este instante 4 minutos con el invitado especial, el profesor Héctor Pompilio Gutiérrez. Bienvenido, y cuéntenos, ¿cómo se define usted? Muchas gracias, Susanita. Pues yo me definiría como una persona tranquila, pues muy calmado realmente. Amante de la vida, amante de la familia, como padre, como abuelo, como esposo, también amante de mi profesión. Realmente no me equivoqué al haber elegido la profesión de docente, y en consecuencia eso me ha permitido realizarme plenamente como ser humano. Sé del gusto que tiene la afición por los medios de comunicación, específicamente la radio. Ha sido muy creativo, tiene un programa y la inclinación es Radio Exterior de Francia. Pues realmente la radio empezó a influir en mi vida desde muy temprano. Yo era un aficionado radio oyente desde los 8 o 9 años. Y más o menos a los 11 años tuve mi primer contacto con el francés, lo cual pues seguramente también influyó justamente en el gusto por las lenguas extranjeras. Y luego pues vino ya en el bachillerato realmente la inclinación por los idiomas, y más adelante ya acá en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia obtuve mi licenciatura en inglés y francés.
lo cual pues marcó una época muy importante de mi vida y una época muy bonita, en la cual tuvimos excelentes maestros, excelentes profesores. Y finalmente ya como profesor de la universidad, tuvimos la suerte de tener acá un colega alemán, compañero de enseñanza de francés, quien tenía un programa en la primera emisora FM de Boyacá, Espectacular FM Estéreo. Y gracias a él entonces iniciamos con un primer programa de radio de canciones en francés, lo cual me inició en el mundo de la radio. Posteriormente tuve un gran contacto con el Ministerio de Comunicaciones para lograr una emisora comunitaria para Cucaita, una emisora que sostuvimos allí con mucho esfuerzo, con muchas dificultades durante unos 3 años. Y ese contacto me permitió también gestionar la obtención de la licencia para UPTC Radio 104.1, la FM Universitaria de Boyacá. Finalmente, profesor Pompilio, ¿cuál es su consigna en la vida? ¿Qué lo caracteriza? Pues la consigna en la vida, buscar lo que Dios nos dio, es decir, buscar la felicidad. Dios nos puso en este mundo para ser felices. Y no importan los problemas, no importan las dificultades, no es culpa de los demás el que seamos felices o infelices. La felicidad depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. We'll be right back.